Oigan, ¿y qué creen? Ahora podremos enterarnos de un nuevo punto de vista en el caso de Kate del Castillo y el Chapo Guzmán, gracias al libro de Kate del Castillo contra el gobierno mexicano. Y la encargada de presentarlo fue su hermana Verónica. Miren nada más, así lo fue. Momentos complicados fueron los que vivió Kate del Castillo tras su encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán, cuando este estaba prófugo de la justicia, pues la actriz no pudo pisar suelo mexicano en 2 años por miedo a ser detenida. Ahora todo lo sucedido quedará plasmado en el libro Kate del Castillo contra el gobierno mexicano, el cual fue presentado por su hermana Verónica del Castillo. Esta es una investigación independiente que realizó un abogado sobre el caso Kate del Castillo. Él entrevistó a Kate y él entrevistó a los abogados de Kate y él hizo su investigación por su cuenta. Ahí publica las sentencias, ahí publica todas las resoluciones de los abogados del caso de Kate. Pues se tiene que dar a conocer, se tiene que sentar un precedente y por eso lo estamos haciendo, para que en ningún momento cualquier otra ciudadana vuelva a ser golpeada por un aparato de gobierno que se utilizó para una revancha personal. Aseguró que este libro le será de mucha ayuda a su hermana después de ser relegada por distintas empresas y personas. Definitivamente este libro limpia la imagen de Kate, porque no es la versión de Kate, es la versión de alguien neutral, de alguien profesional, experto en leyes. Entonces se señala ahí desde el expresidente hasta todo su aparato de gobierno, con nombres y con hechos de todo lo que hicieron fuera de la ley. Reveló si, al igual que don Eric y doña Kate, también está agradecida con el Chapo Guzmán por haber cuidado a su hermana durante la reunión que mantuvieron. Yo soy agradecida con Dios nada más. Yo no le agradezco a nadie más que a Dios, el que mi hermana esté viva y el que mi hermana esté libre. Y por supuesto también a los abogados. Yo, para ellos es mi agradecimiento nada más. ¿Tú estás de acuerdo con tus papás acerca de que fue excesiva la sentencia que le dictaron a Joaquín el Chapo Guzmán? Híjole, yo la verdad no quiero opinar. Yo pues, creo en la justicia, creo también en la justicia divina, y yo creo que todos esperábamos una sentencia así porque era pues lo lógico. Lo vivido en estos 2 años afectó de gran manera a la familia del Castillo Trillo. Don Eric y doña Kate enfermaron por las preocupaciones e incluso hubo discusiones fuertes entre Verónica y su hermana. Sin embargo, las diferencias quedaron en el pasado y Kate ha visitado varias veces a su familia, hasta en momentos importantes como el estreno de la obra de su padre. Estamos súper bien, súper unidos. Mira, el hecho de que Kate haya podido entrar al país, el hecho de que ayer mi papá estrenara su obra de teatro, ya estamos del otro lado, ya pasó lo peor. Estamos muy agradecidos, estamos más unidos que nunca. Mira, es el punto de vista, dice que un abogado, Ernesto Villanueva. Ernesto Villanueva, de la revista Proceso, pero lo que no estoy de acuerdo es que la pretensión de que se le paguen 60 millones de dólares, el gobierno de México, de tu dinero, uh-huh, de tus impuestos, de mis impuestos, del erario para alimentar, para todo lo que tiene que gastar el país, uh-huh, a ella, que se lo cobra Peña Nieto. Peña Nieto fue el que se manchó con ella, sí, el procurador, el que era gobernación, sí, los mete a la cárcel a ellos. ¿Nosotros por qué? Lo que él dice, ¿no? Ernesto Villanueva, el abogado, es que pues le causa a él en un momento dado, obviamente, pues de demasiada curiosidad de por qué la filtración, el hinchamiento. Hay que recordar que no únicamente fue con Kate, sino fue con toda su familia. Y claro, ahí está diciendo, sí, Verónica, fue una manchadez. Fue una persecución. Pero cacería de brujas. Estoy de acuerdo con lo que dices. Fue una manchadez, pero ¿por qué vamos a pagar, claro, nosotros? Que se lo pague Peña Nieto, que lo traigan de España, que le pague el dinero, y a la que era secretaria, la que era procuradora, que también la anduvo quemando y fue seguramente la que autorizó que se filtraran sus conversaciones, y sí, ahora también que babas aquí la policía, porque ya sabían que Kate venía a ver al Chapo, se les perdió. Sí, por justo no ha ganado. Ya tenían las llamadas, tenían todo. O sea, ¿no las exhibieron después? Exactamente. Sí, fue una situación muy lamentable, pero como dices tú, pues uno, ¿por qué van a andar? Y a los inteligentes, la vienen persiguiendo y a la hora de la hora, sí, nos peló. Ahí está la costa, ¿verdad? De primera mano, lunes a viernes, 12 del día, participa en Imagen Televisión.